Zorrilla y Mariscal, por el apellido de mi esposo y el apellido mío. Así que mi esposo se apellida Zorrilla y yo Mariscal, por eso decidimos poder decir Zorri por las primeras iniciales de mi esposo y Mar de las iniciales de Mariscal. Bueno, ahora les voy a presentar mi pecera y los pesos que tengo yo aquí. Principalmente esta pecera la fabricamos mi esposo y yo. Tomamos la iniciativa de hacer esta pecera porque, bueno, a mí me gustan los peces. Yo cuando estaba más pequeña, yo tenía peces en mi casa. Cuando yo llegué aquí a este país, a mi esposo también tuvo peces de pequeño y también le gustan mucho. Bueno, ahora les contaré un poco de la descripción de la pecera. La pecera le equivale 45 galones, lo que equivale a 170 litros. Esta pecera fue hecha hace aproximadamente casi 4 meses ya. Va a cumplir 4 meses. Cuando mi hija tenía 3 meses, nosotros realizamos esta pecera. La pecera está hecha a base de... Bueno, estos vidrios los compramos en una vidrería. Compramos un silicón para pegarla. Mi esposo fue el que estuvo haciendo las, ¿cómo se llaman?, los pegamentos para unir los vidrios. También le pusimos una tapa, esta tapa no, nosotros la realizamos, que es de unicel, está forrada con un foami. Y también nosotros le agregamos una lucecita. Esa lucecita la compramos ahí, es LED, la compramos con los chinos. Pero nosotros le pusimos un apagador para apagarla y prender porque no tenía. Está ahí arriba. Y también este filtro que es súper poderoso. Nosotros teníamos otro filtro más pequeñito, pero nos estábamos dando cuenta que no la estaba limpiando al 100%. No la tenemos a toda la velocidad porque es muy potente este filtro. Como les comentaba, este filtro tiene carbón activado para matar cualquier parásito que pueda haber en el agua, lo cual es muy potente y limpia demasiada el agua. Antes la cambiábamos cada semana porque teníamos un filtro más pequeño, ahora la limpiamos cada 2 semanas o a veces tardamos un poquito más. Bueno, continuando con la pecera, también tenemos una grama que está aquí, es sintética, realmente no es natural. Nosotros teníamos una natural anteriormente, pero nos estaba como dañando un poco el agua y la ensuciaba más. Tal vez no habíamos conseguido una grama que pueda tener la pecera limpia, así que decidimos poner esta grama y también unas piedras debajo de ella para que si algún pez puede soltar huevos se puedan esconder ahí, y peces también que ya salgan también se pueden esconder ahí, porque hay unos que sueltan los peces automáticamente y unos que ponen huevos, y si se dan cuenta los más pequeñitos se podrían esconder aquí. También estas piedras, bueno, esta es una piedra gigante realmente la que se encuentra aquí, estaba muy bonita, mi esposo la martilló para hacerla más pequeña y ponerla ahí, y nos gustó mucho porque se ve decorativa en la pecera. Y ese tronco de igual manera es tronco natural, igual que la piedra, lo único que es artificial es la grama esta que le pusimos, pero realmente le da una vistosidad muy muy bonita a la pecera. Si ustedes se dan cuenta, se ve muy muy lindo. Continuando ahora con los peces, tenemos, como le comentaba, ya casi 4 meses con ellos. Los primeros peces que nosotros obtuvimos fueron los ángeles han sido unos peces chulísimos, que a mí me encanta porque son los que más han resistido. Se nos han muerto uno que otro, sí, porque nosotros apenas estábamos, bueno, mi esposo conoce más de los peces, pero nosotros nos había faltado un poquito más de cuidado de ello, el cambio del agua, el pH y cómo irla oxigenando el agua. Pero ellos ellos estaban pequeñitos, muy chiquitos cuando nosotros los obtuvimos, estaban chiquititos. Ahorita ya han crecido bastante. Miren, tengo un gamba por ahí, está muy escondido, le gusta andar allá abajo, pero no se deja ver. Pero como ustedes pueden ver, tengo una pecera comunitaria de varias especies, que es muy muy linda. Si lo pueden observar, mírenlo. Y todos se han adaptado, así que mírenlos. De verdad que me encanta. Y más toda esa vistosidad que le hemos puesto, añadido. Mírenlo, ahí están los tetra, los goi, los ángeles y los zebra, que están por ahí, esos chiquititos. También tenemos a esos sumatranos, esos que son como zebra. Ellos son un poco agresivos cuando están en un área desconocida donde no hay puros peces de ellos, pero ahorita como ya tienen varios tiempo aquí, ellos ya se han adaptado y ya han podido estar un poco tranquilos. A los ángeles
que se encuentran allá. Esos son los primeros que nosotros obtuvimos. Bueno, a mí en lo personal me han gustado mucho porque han sido los que más han crecido, los que comen demasiado. En cuanto uno le echa comida, ellos de una vez suben a comer. Si ellos no suben a comer es que algo les pasa, o que están enfermitos, o algo les está pasando. Ellos fueron los que obtuvimos hace casi 4 meses ya, y realmente han crecido demasiado. Ellos han... Y por último también tenemos aquí al Plecostomus, que le llaman el limpiador. Dicen que se come a los peces, pero eso es mentira. Él tiene ya con nosotros también 3 meses y no se ha comido a ningún pez, solamente se la pasa pegado en los vidrios, limpiándolos, o se ponen las piedras de repente, también se queda ahí. Él nos ha crecido demasiado, él también lo teníamos pequeñito, es uno de los que nos ha crecido bastante. Mírenlo ahí, no se alcanza a distinguir mucho, pero está ahí pegado, cerca del filtro. Muy, muy lindo. Eso es todo de mi pecera, espero les haya gustado, porque a mí me encanta, está chulísima. Y espero que se puedan suscribir a mi canal para que puedan seguir mis videos, que es un canal variado de Sorimar. Así que los esperamos en el siguiente video. Bendiciones, chao.